no cap. I just got it out of my bag. The drugs with me, I'ma relapse. Bad bitch, I think I'ma need that. All that ass, bring it back. See this for me, I need that. Diamonds on me like I was no cap. For the credit, we just come with all cash. No cap, no cap. I'm not regular, tell you I'm not regular. Check the schedule, you know that I'm just way ahead of you. Fuck a pedestal, I put pussy on the bed with me, then pop a Benadryl. Cause Molly isn't what I'm into. Cocaine and Hennessy is something that I'm into. I got $100, put you over with a rent too. Cause coming out the products, pillow talking with a limo. Cause life is what you make it, and for me it's just a move. She just wanna fuck, I just took her to the two-seat Rari, Bentley, in the present where you lose me. I don't like your friends, I hit them all like it's a groupie. On the bigger things, tote designer rings. No cap, I just got it out of my bag. The drugs with me, I'ma relapse. Bad bitch, I think I'ma need. Y hey, ¿cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, gente, el día de hoy voy a traerles mi nueva configuración para Samsung 91S, ya que estuvieron comentando mucho que subiera esta configuración otra vez, y pues el día de hoy les traigo una nueva configuración. Bueno, gente, antes de empezar con la configuración, quería pedirles que por favor me siguieran todos en mi Twitch, que haré directos por allá cuando lleguemos a 100 seguidores, regalando diamantes y pues todo eso. Así que no hablo más y comencemos. Y pues bueno, gente, ya estamos aquí en el juego y pues con lo primero que vamos a comenzar, pues la configuración de aquí el Free Fire. Y pues bueno, comenzamos aquí, vamos a entrar aquí, pues a la configuración, y lo primero sería la sensibilidad. Esta es la sensibilidad que estoy usando ahora, general en 100, aunque hay veces la bajo a 95 porque pues hay veces los tíos se suben arriba a la cabeza, pero pues yo les recomiendo más que lo utilicen en 95, ¿no? Bueno, mira de punto rojo en 75, mira de por 2 92, mira por 4 85, francotirador 50 y cámara 100. Estas últimas dos casi no son tan importantes. Yo casi no utilizo francotirador, pero bueno, vamos con los controles. Te juego por defecto. Pues aquí pueden ver, bueno, ustedes pueden ir pausando el video. Si quieren, cambio de arma, lo utilizo y todo eso. Ok, vamos, algo que les quería explicar que sería el daño. Estoy usando el daño blanco porque estoy pegando últimamente con ese más, pero pues no sé si la configuración le sirva con el daño clásico, pero igual ustedes pueden probarla con cualquiera de los dos. Y pues el tipo de mira lo utilizo el nuevo porque pues con el clásico no me gusta, no pego, no me siento cómodo, así que pues pongo el nuevo. Y pues yo digo que todas esas cosas también es que ayuda mucho en la configuración, pero pues todo eso ya es más personal, ¿no? Pero bueno gente, ahora estamos aquí con el custom HUD, un custom muy sencillo. Este custom lo llevo utilizando más de 2 años. Y pues bueno, aquí lo más importante sería nomás el botón de disparo, el tamaño que sería en un 50%. Y pues eso sería el custom, bueno, mi custom. Ahora estamos aquí en el apartado de pantalla. Bueno, aquí yo juego en suave y les recomiendo que jueguen en suave porque pues les va más fluido. Pero pues bueno, FPS alto, les recomiendo también jugar con FPS alto si les da mucho lag. Alguien me comentó eso en un video y pues yo antes no lo utilizaba porque pues pensaba que me iba a dar más lag, ¿no? Pero igual no, me redujo el lag, hay veces que me da lagazo, me da más fluido. Y pues les recomiendo que pues primero ponen a ver cómo les va con FPS alto y listo. Bueno gente, ahora otra cosa que les recomiendo es que, como yo siempre digo, que borren pues los paquetes de descargas, pues del centro de descargas, porque eso también hace que vaya más lagueo si tienen todo descargado. Yo a veces no descargo todo lo del juego. Ni siquiera tengo skins de las armas descargadas, miren, no tengo ninguna arma descargada, solo bueno, esta está descargada, hay veces algunas se descargan solas, pero bueno, esta no la tengo descargada, y bueno, no descargo casi nada para que no consuma tanto lag. Y pues bueno gente, eso ha sido todo por la configuración del juego. Ahora vamos a ir con la configuración interna del celular. Y pues bueno gente, ya estamos aquí en los ajustes de mi celular. Y pues lo primero que vamos a hacer es entrar aquí donde dice pantalla. Aquí dentro en pantalla vamos a entrar donde dice tamaño de fuente. Y pues acá el tamaño de fuente lo tengo por aquí en la mitad. Como es una configuración nueva, antes yo lo utilizaba aquí lo último, pero pues esta vez lo vamos a dejar aquí. Bueno, ahí nos regresamos, vamos a entrar donde dice zoom de pantalla. Aquí el zoom de pantalla sí lo vamos a dejar lo máximo que podamos. Y pues bueno, Listo, ahí nos salimos y vamos a bajar acá donde dice administración general. Aquí adentro vamos a entrar donde dice aquí más panel y mouse y panel táctil. Bueno, aquí adentro lo que vamos a hacer es poner estas dos barras como ya las tengo ahí y activar esto que dice mejoración, mejorar precisión del puntero, que no sé leer. Bueno, después de eso vamos a entrar aquí donde dice tamaño y color del puntero. Lo vamos a poner en lo más pequeño y listo. Ya eso que hice, botón principal del mouse, esto no sirve para nada, lo pueden poner en izquierdo o derecho, yo lo tengo en izquierdo. Bueno gente, ahora vamos con la accesibilidad. Bueno, vamos al apartado de accesibilidad y lo primero que vamos a hacer es ir donde dice interaccionabilidad. De aquí vamos a entrar donde dice retraso de pulsar y mantener pulsado. Y para aquí vamos a ponerlo como yo lo tengo, que sería muy corto, que es 0.3. Luego de eso nos devolvemos, ya acá no hay nada más que poner. Esto acá no lo estoy utilizando. Y pues vamos a ir mejor acá donde dice interruptor universal. Aquí en interruptor universal lo que vamos a hacer es ir donde dice ajustes. Luego de ajustes, no sé si a ustedes les aparezca todo esto igual como yo lo tengo, pero pues si no, pues lo ponen. Pero pues no es tan importante, aquí lo importante es esto. Respuesta sonora, la vamos a poner donde dice igualar volumen de accesibilidad y pues lo moví. Y pues ahorita vamos a ver por qué. Bueno gente, estamos aquí otra vez en la accesibilidad, porque ahora vamos a entrar aquí a Talkback. Lo que les dije que ahorita íbamos a ver por qué es con la accesibilidad con interruptor, así que ahorita lo vemos. Vamos a entrar primero aquí a Talkback y aquí vamos a los ajustes. Bueno, aquí adentro lo primero que vamos a hacer es entrar donde dice verbosidad y vamos a poner esto aquí en alto y listo. Ahí nos regresamos y vamos a entrar donde dice personalizar gestos. Bueno, aquí adentro lo que ustedes van a hacer es copiar todos estos gestos que yo tengo aquí. Como yo lo tengo, pues voy a ir bajando y pues ustedes pueden poner video en cámara lenta o pausarlo y verlo detalladamente como es que yo lo tengo. Y pues eso, bueno, estas cuatro acá se me desactivaron, no sé por qué, antes están activadas, pero pues bueno, si a usted le aparece desactivado pues lo dejan así, o si le aparece activado pues no sé, e igual pues ahí estas son las que yo utilizo y pues lo pueden copiar. Bueno, una vez que ya hicieron eso, pues vamos a entrar aquí donde dice configuración avanzada. Y aquí vamos a entrar donde dice descripción de elementos. Lo vamos a poner en tipo, nombre y estado. Y luego eso vamos a entrar donde dice configuración para desarrolladores. Aquí adentro tienen que activar esta opción que dice exploración táctil, que yo la tengo ya activada, así que pues ya la dejo ahí. Después van a activar esta aquí, lo ponen en verbose. Y la vamos aquí, sí, habilitar el registro detallado. Luego de eso entramos aquí donde dice esta acá, la última. Y activan estas cuatro opciones que yo tengo aquí activadas. Miren bien los nombres para que sepan cuál es. Bueno gente, ahora sí vamos con la accesibilidad con interruptores. Aquí yo la tengo activada. Si no saben cómo descargar esto, les voy a dejar un vídeo por aquí arriba para que vayan a descargarlo. Igual es muy fácil, está en la Play Store, pero pues bueno, sigamos. Van a entrar aquí a ajustes, yo la tengo activado, solamente lo activan y listo. Entramos aquí a ajustes. Y pues cuando ustedes la activan, si les aparece desactivado, les va a aparecer esto. Y pues aquí lo que van a hacer es darle aquí interruptor USB, le dan siguiente, le dan un interruptor, le dan siguiente, busca lineal, siguiente, le dan siguiente, le dan aceptar y ponen eso personalizado y ponen esto aquí como yo lo tengo. Después le dan el siguiente, y le dan finalizar. Bueno, después de eso pues vamos a entrar acá donde dice búsqueda automática y van a poner estos tres apartados como yo lo tengo. Este en 10.000, este en 0.1 y este en 2000 y listo. Bueno, regresamos y vamos a entrar donde dice el estilo resaltado de la búsqueda. Aquí lo más importante sería este estilo de línea, que lo van a poner en línea continuada gruesa, y el color, pero no importa, eso vale madre. Bueno, después de eso entramos aquí y ponen esto en 1, le dan a aceptar y vamos acá donde dice configuración para desarrolladores. Acá ponen igual como en el Talkback, ponen verbose, le dan sí y listo, eso ya sería todo y ya está. Me faltó algo. El volumen de la accesibilidad se los voy a estar dejando por aquí en pantalla, se traen demasiado y pues eso ya sería todo por la accesibilidad con interruptores. Y pues bueno, entramos con las opciones de desarrollador, que sería pues ya lo último de mi configuración. Bueno, entramos y vamos a bajar un poco y vamos a activar esto aquí, bueno, no activar, a cambiarlo, donde dice tamaños de buffer de logger. Le vamos a poner 8M, después bajamos un poco más y entramos aquí a este apartado que dice registro del sistema. Aquí adentro va a salir esto que dice categorías, y aquí vamos a tener que poner las categorías que yo tengo. Así que pues pueden ir poniendo el video en cámara lenta o lo pausan para que vean detalladamente. Bueno, eso serían todas las categorías y pues el tamaño buffer de cada CPU. La entran y lo ponen en este primero que yo tengo. Y pues eso sería todo por aquí. Bueno, luego de esto pues bajamos un poco y vamos a entrar aquí. Vamos a activar estas tres opciones que serían la animación, y pues eso nos ayuda a reducir el lag. Así que pues desactivan estas tres, ya tengo desactivadas, pero bueno, aquí las desactivan y listo. Ahora con el DPI, que es algo muy importante. El DPI que yo utilizo es de 960. Es el DPI que yo siempre utilizo para jugar. Y pues ya es que el DPI varía mucho de cómo uno le gusta. Pues la configuración que yo utilizo es con DPI 960, ¿no? Pero pues si ustedes les gusta un DPI más bajo, yo les recomiendo que utilicen que de 700 para arriba, que ya sería un DPI con sensibilidad alta. Y pues si a usted no le gusta con de sensibilidad alta, pues ya les recomiendo un 500, 600 y así, pero pues el que yo utilizo es de 960. Y pues eso, ya después de eso bajamos un poco más y activamos esta opción de aquí. Luego bajamos otro poco más y vamos a personalizar esto acá. Nivel de registro lo ponemos en verbose, y máximo de solicitudes en 227 y máximo de conjuntos en 57, gente. Bueno, gente, esa ha sido toda la configuración. Espero les sirva y pues por favor ayúdenme con un likecito, y no olviden seguirme en mi Twitch, que prenderé directo para allá los 100 seguidores regalando diamanticos. Y pues bueno, no olviden pedirme también sus configuraciones allá abajo en la descripción, que estoy hablando en los comentarios, y ya no hablo más, los dejo. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Acabou de fazer 18, nome dela é Juliana. Blogueira no Instagram, vive correndo atrás de fama. Adoro o lifestyle que não tem no condomínio. Torra a mesa da Incuba, é só pra dar pra envolvida. Ela é uma pati, passa as férias em Orlando. Ela é uma pati, tá sempre de iPhone novo. Ela é uma pati, o motif na...